valenciano que está triunfando en las telenovelas más importantes de México y en estos momentos están a punto de conocerlo. Muy buenas, Lizardo. ¿Cómo están? ¿Qué tal te pillamos? Pues aquí, mira, en la escuela de mi suegro, aquí a punto de entrar con ustedes para que la conozcan, para que conozcan dónde estudio canto, dónde estudio actuación, dónde estudio muchas cosas y dónde vengo incluso a grabar mi disco. Bueno, este es el teatro principal y esta escuela se abrió precisamente para chavos que quieran dedicarse a esto seriamente. Que se vea el resentimiento. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien. Él es el culpable de que yo esté haciendo todo este disco. De hecho, si no funciona, él es el que va a tener la culpa. Y es uno de mis mejores amigos, aparte de eso. Entonces, gracias. Están haciendo un trabajo juntos. Todas esas cosas que despertaron en mí una ilusión. Mágicas caricias que han llenado. Impresionante, Lizardo. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿No hay que repetir? México te ha dado muchas posibilidades. Yo en México lo he encontrado todo. Todo lo que no encontré allá, desgraciadamente, en muchas cosas, en muchos asuntos, lo encontré aquí. México ha sido para mí un descubrimiento. Me dio la oportunidad de primero trabajar, formar una familia, y por supuesto, después de 10 años de estar aquí, que salga esta oportunidad de poder grabar un disco, que es lo que he querido hacer siempre, también se hizo aquí, ¿no? Al maestro hay que volver a repetirla. No. Pues esta es la toma. ¿Esta es? Buenísimo. Se queda esto. ¿Se queda? Muy bien. Esto es Televisa, esto es la televisora más importante de Latinoamérica. Todos estos cuadrados que ven aquí son foros, allí se hacen todas las novelas. Vamos directamente a uno de los foros, al foro 10, donde se está grabando la novela que yo voy a estar. Se llama Amores Verdaderos, es una novela ahora mismo de la hora más importante de México, la más vista, la que más rating y más share tiene. Grabando secuencia para edición. 3, 2. Cristina, mi hija. ¿Cree que esta noche tú y yo nos acabamos de conocer? Es muy importante la industria de las telenovelas en México. Es importantísima, como un modo de vida, ¿no? Siempre se han visto novelas, toda la vida se han visto novelas, y esta es la casa productora de todas las novelas. La cantidad de trabajo que genera, que es lo más importante, ¿no? Ok, grabando la escena 10. ¡Ay, don Aníbal! ¿No ha visto a Nikki? Y esto es todo el día y toda la noche. Muy fuerte. Son horas y horas y horas. Grabando, 4, los técnicos. 3, 2. Por supuesto que la quiero. Entonces, don Aníbal, ¿por qué la esconde? Si ella es una mujer tan bonita. ¿Es difícil actuar en una telenovela? Es muy diferente actuar en teatro o televisión. Cada cosa tiene lo suyo. Esto es melodrama y el melodrama así se actúa. La gente dice, las novelas están actuadas de una manera extraña. Así se actúan las novelas. No hay otro modo. O sea, el melodrama es un poco exagerado, un poco apasionado. Cuando amas a alguien, amas de verdad. Y cuando odias, odias de verdad. Y es como un cuento. Anímese y cuéntele a su familia. ¿Qué es su mujer? ¿Mm? Yo no voy a hacer eso. Es que en verdad lo admiro mucho. Me vi de espaldas y dije, sí es. De espaldas. Muchas gracias, campeón. Gusto, gracias. Chao. ¡Oh, no puede ser! Lo que tienen las novelas es que cuando se están haciendo las novelas te conviertes en una persona muy conocida y cuando dejas de hacerlas no te conoce nadie. Eso es muy fuerte. Pero no me incomoda. Pues es un reconocimiento que te hace el público, ¿no? Al que le debería incomodar es a Michael Jackson, ¿no? A toda esa gente sí les debe incomodar, pero a mí no. Créeme. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Aquí, si no te mueves en coche, estás perdido. No, me puedes ir en metro y todo eso, pero pues si sales en la tele un poco, tampoco. No te lo aconsejo. Conducir en el DF es una aventura impresionante. Si pillas la hora pico, he llegado a hacer en menos de un kilómetro una hora y media. Conducir.
me convierte en un ser despreciable. Sale mi lado oscuro muy cabrón. Aquí el cabrón es como, che, cabrón, es como allá, no sé, colega, ¿no? Somos peor hablados nosotros, ¿eh? Sí. Aquí los mexicanos son muy educados. ¿Y a qué parte estamos yendo? Por lo menos estamos yendo al centro de la ciudad. Todo eso sí sé llegar, porque entre que hablo con ustedes y he perdido el coche que nos está llevando, no sé si terminemos en Morelos. Pero bueno, allí también se come increíble. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Esta es la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. Como artista que soy, como amante de la ópera, además, que me gusta mucho, este es el lugar idóneo, donde se hacen todas... Bueno, ya ves la construcción, ¿no? Es impresionante. ¿Te gustaría actuar aquí? Híjole, eso sería un sueño. ¿Para quién no, no? Toda esta es la parte central. Aquí está la Torre Latinoamericana. Durante mucho tiempo fue una de las torres más altas y de negocios de este país. Hoy en día hay torres que han superado en altura, ya la superan, ¿no? Pero sí sigue siendo como un emblema, ¿no? Muy importante. Todo eso es el centro de la ciudad, el centro histórico, todo. Aquí estamos en medio de todo lo que es el centro de la gran ciudad del DF. Como puedes ver, es inmenso. No llegas a ver el final nunca. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? ¿Cómo acabaste tú en el DF? Yo acabé en el DF porque me invitaron a hacer un musical, Valjean, ¿no? El protagonista de Los Miserables. Hice el casting, estudié para eso y me vine para acá a hacerlo un año, ¿no? Pues quién me iba a decir que hacía Los Miserables, iba a conocer esta ciudad, iba a conocer a mi mujer, iba a conocer tantas cosas, ¿no? De este país tan, tan maravilloso, y me iba a quedar y me iba a enamorar de él, ¿no? Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Vamos a comer algo, ¿no? Sí, por favor. Y creo que ahí está mi mujer y mi hija esperándonos. ¿Crees? Creo, espero, porque si no voy a quedar fatal, ¿verdad? Hola, hola. Guapa. Mi mujer. Mi hija. Hola, guapa. Salúdalos. ¿Te puedo preguntar cómo te conquistó? Sí, claro. Sí, si quieres me voy. No, lo que pasa es que en Víctor Victoria todas las participaciones de Norma Cassidy, que era el personaje que yo interpretaba, eran con el galán. Sí. Entonces nos hicimos muy amigos, platicábamos todo el tiempo estábamos juntos en los ensayos. Hicimos muy bonita amistad. Sí. Y de ahí surgió todo lo demás. Y fruto de eso es esta niña tan simpática que ven aquí que no quiere saludar. Miren aquí, gracias. Estos son los gusanos de maguey. Saben como chicharroncito, los tienen que probar. ¿Un gusano? Sí. Pero vamos, tal cual. Es una delicia. ¿Está bueno? ¿Te gustó el gusanito? Muy bueno. Pues si ves que te sale por el oído ya es otro. Ya es, ahí sí es. Estos son los huevos de las hormigas. Huevos de hormiga. Y estos son los chapulines, grillitos pequeños. Grillitos. Bueno, chicos, ¿dónde veis vuestro futuro? Criando a la niña, o sea, cosas más se pueden pedir. Creo que nos han salido las cosas muy bien y creo que con que nos mantenga así estaremos muy felices. Gracias, chicos. Bueno, cuidado, ¿eh? Adiós. Tengan cuidado. Adiós. Espero que tengan una buena digestión.